tenemos un estado de emergencia en el estado de Florida. Why don't you get my reaction? It smells like shit. No, I like it. Let's get it. Okay. Oh my God, mire mi carro como así. Ok. Estoy aquí con Jim pegaditos porque tenemos solamente una sombrilla y está lloviendo un montón. Oh my God, me voy a mojar completamente. Oh, ya fue. Yeah, I'll just run. Don't walk through that mud. Walk around so that you don't get it. Oh my God, mi cámara se está mojando. No. Ok, chicos, un nuevo día. Esta es una nueva aventura conmigo y con Jim. Hello. Oh my God, hola. Estaba lloviendo bastante, Jim peleando con la sombrilla y yo mojándome toda. Y cuando estaba caminando ya para este lado, no me di cuenta que tenía la mochila abierta, así que todo se ha mojado. Pero nada que no se pueda arreglar, porque solamente tenía mi casaquita impermeable, que esa debía haber utilizado, la que hace juego con esta. Ese labial, y pues como ven, oh my God, ok, está lloviendo y ha estado lloviendo toda la noche y ha estado lloviendo toda la mañana. Así que hay que manejar con mucho cuidado para no estrellarnos. Pero Jim es un experto al volante. Y bueno, nada como que muy grave que se haya mojado. Pueden ver mi gloss, como está así de mojadito. Y yo estoy toda mojada. Pero Jim también se ha mojado bastante. Pero bueno, vamos a secar esto y tenemos que hacer varias cosas por el cual estoy grabando este video o este vlog principalmente. Es porque el día de ayer, o sea, hace como un par de días me enteré acerca de ese huracán Fiona que está viniendo, porque una chica me lo dijo en un en vivo y yo ni enterada. Pero era porque supuestamente no estaba viniendo para acá en Florida, así que estábamos todo bien. Pero recién el día de ayer mi esposo me dice que el huracán Fiona está viniendo ahora sí para Florida, ¿verdad? Sí, en el Golfo de México. Ajá, entonces ahora sí ya... No sabes dónde vas, pero en este momento, pero la gente en Puerto Rico tiene el otro huracán, la semana pasada. Ajá. Y esta semana, este huracán es en la República Dominicana. Oh my God, en Punta Cana. Toda la República Dominicana está en un huracán allí. ¿Es el mismo huracán al Fiona? No, es un diferente. Este es número 9 por el año. Tropical Depression. Tiene un nombre, Tropical Depression. Y cuando es más de viento, es más de 75 millas por hora, es un huracán. Categoría de 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pero la noticia de esta mañana que me mostraste de alerta que ha puesto el gobernador de Florida. Tenemos un estado de emergencia en el estado de Florida. Ajá, y recién el día de hoy en la mañana salió la noticia. Mi esposo vio que el gobernador de Florida ha anunciado esa alarma. Nosotros conocemos más lunes en la tarde, pero yo necesito hoy porque mi aviones son en Orlando, dos de grande. Así que si algo pasa, pues... Entonces, bueno, debido a que estamos en estado de emergencia, porque lo han decretado, pero no es que... Es por preparando todo, pánico. Claro, es para prepararnos, para que la gente empiece a alistar sus cosas, comprar reservas y eso, para que si el huracán golpea Florida así fuerte, pues la gente esté resguardada. Porque pues posiblemente no haya electricidad, no haya comida y cosas así. Entonces, pero nosotros tenemos comida para casi un año y medio. Ajá, nosotros tenemos... ¿Y la comida que compraste, ese que se guarda por bastantes años? 25 años. 25 años. Jim siempre está pensando en el futuro, así que siempre estamos preparándonos con cosas. La alacena siempre está llena, con enlatados, so, cosas así. Tenemos velas, tienes... Las velas. Tenemos agua. Ajá, o sea, todo jugos. Lo que... Tenemos todo, estamos bien preparados, pero igual hay que comprar agua y comprar cosas. Y recién la alerta vino en la mañana. Esa es la alerta por el huracán Fiona, ¿verdad? No, Fiona es número 8, ese es número 9. Yo no sé. ¿Cuándo es el huracán? Pensé que Fiona. Cuando es 75 millas por hora, después Cuba, tiene su nombre. ¿Dónde está ese huracán Fiona que están hablando entonces?
cerca de República Dominicana. Oh, el huracán Fiona es el que está por la República Dominicana. ¿Y el huracán que está viniendo para acá, Florida, todavía no tiene nombre? Norte, norte oeste. ¿Pero no tiene nombre todavía? No, porque okay. No, 75 millas por hora. Oh, ok. Entonces, que se ponga más fuerte para que le pongan nombre. Entonces, estamos yendo ahorita a hacer unas cuantas cosas y de paso vamos a ir al súper. Oh, y no traje las cosas de mercado. Ok, me olvidé. Pero todo está bien. Ya, sí, no hay problema, pero igual que ya traemos vuelta. Todo, tenemos armas, balas, todo cosas. Estamos completamente preparados. Pero bueno, vamos a ir al súper a ver qué tal, porque como les digo, recién en la mañana anunciaron eso, o Jimmy lo vio en la noticia en su celular. Entonces vamos a ver cómo está respondiendo la gente. Y igual siempre hay que prepararnos con todo. Ya estamos preparados, pero pues siempre falta una que otra cosa, como agua, lo más indispensable. No, tenemos agua, pero necesito extra. Claro, necesitamos extra para estar más todavía rico. Pero tenemos todo lo necesario, porque siempre estamos precavidos. Acá en Florida, pues en estas épocas siempre hay huracanes, así que de por sí la gente siempre está preparada más o menos. Pero vamos a ver cómo va la cosa en el súper hoy día. Y tenemos ahorita que ir al mecánico. Vamos a ir ahora, ¿verdad? Where are we going now? ¿Mecánico? Tire Kingdom. Ok, vamos a ir a Tire Kingdom. Jim tiene que checar algo en la camioneta. Okay, ajá. Ver el tema de las llantas. Y rotation de todo. Y como pueden ver, oh my God, miren cómo está. Tú ves la iglesia, todas las personas oración. Llorando, lloviendo y todo, pero la gente está en la iglesia. Esta iglesia es siempre lleno. Hay un montón de gente. La gente es bien religiosa en toda esa ciudad. Mi gente, católicos. La gente es bien religiosa aquí, así que esta es una ciudad bien tranquila. Dentro de todo, o sea, siempre tiene sus cositas, pero dentro de todo, esta es una ciudad tranquila, ¿verdad? Vivimos en un lugar bien tranquilo y Jim, cuando nos mudamos aquí de donde vivíamos antes al vecindario, Jim buscó que sea uno de los vecindarios más seguros y pues por eso fue que nos mudamos. Seguro con la mixto de gente, que haya una buena cantidad de latinos. Yo vivo con latinos toda mi vida. Ajá. Y yo pienso que es importante por su cultura. Tenemos, mexicanos, peruanos, gente de Puerto Rico, cubanos, de colombianos también. Colombianos, venezolanos. Sí. Y mi nueva amiga que es de Ucrania. Mi padre es de Ucrania, y mi madre es de Irlanda. So yo soy un maracho y quiero peleo mucho, ¿no? Oh, porque los irlandeses toman mucho. Ok, oh my God, miren la lluvia cómo está. Wow. Ok, yo no podría manejar en esta. No, I can drive like this. Me. No, you can, but it's ridiculous. Why? ¿Por qué? Oh my God, ¿vieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yeah, no es necesario. Ah, claro, no necesito. ¿Por qué? ¿Por qué manejar? Yo no necesito, o sea, claro. Cuando llueve así, ni loca, yo salgo a la calle. Me quedo acá nomás en la casa. Pero Jim es un experto en manejar. Cheddar's, Scratch Kitchen. Oh, vamos allá al restaurante hoy día. Sí, después. Porque tengo mis tarjetitas. Así que vamos a ir a comer allí. Tire Kingdom. Shit. Oh my God, tenemos que abierto. O que esté funcionando porque por las lluvias. I'm gonna you get out and run. Oh, okay. To the door. Yeah, into the store. Oh my gosh. Okay, I go now, right? Go. Oh my God. Oh shit. Okay. Hello. Hi. You get all wet right there. Creo que necesito una taza de café. Jim es súper caballeroso y me va a preparar una tacita de café. Ok, ya dejó de llover, pero oh my God, todo está inundado, completamente inundado. Menos mal el restaurante donde vamos a ir está acá cerquita y todavía un par de horas hasta que arreglen lo que tienen que ver del carro, así que vamos caminando juntitos y vamos a avanzar. Oh, ahí es donde vamos a ir. Cheddar's. Yeah. Free meal. Free meal. Yeah, en verdad yo no podría manejar. No podría manejar así. O sea, porque soy nueva. Sí, y está fresquísimo. Ahorita se siente súper, súper fresco todo. They keep the city beautiful.
But yeah. Not one paper, no trash. No, esta ciudad, este condado, el San Lucy, es bien limpiecito. Obviamente como todos lugares tiene sus zonas, pero en general pues es un lugar que siempre para limpio. La municipalidad sería, ¿verdad?, la que se encarga de eso, de mantener todo limpio, así que chévere. Never cross, you cross always at the crosswalk. Yeah, siempre se cruza por el cruce peatonal. Nunca he caminado por acá. ¿Cómo es, no? Cuando uno se acostumbra a siempre andar en carro, ya casi ni caminas. En Perú yo caminaba para todos lados. Okay, now it's just walk. Okay. Ah, no manito verde, sino la personita. What is this red 30? That's how many, telling you how many seconds. Oh, you got to cross. Okay. To get on the other side. Oh, y estamos cerca de Home Goods, cerca de Le Fitness, cerca de Burlington. Exacto. Oh my God, está lleno de agua, así que vamos okay, por este lado. You get on this side so you don't get hurt. Thank you, baby. Come on. You're a gentleman. Jimmy es un caballero. ¿Y por qué? Ah, okay. I'm not gonna let my wife get hurt. Oh. No. You're not recording, right? No, I didn't. Yeah, you get on the other side. I'm a man. Ahí está, entonces, el restaurante. Come on, vamos aquí. Okay. Vamos a... Oh my God, okay. Ok, estamos aquí entonces, vamos a almorzar y... It's a nice restaurant. Sí, es bonito. Vamos a almorzar, estar más cómodos y luego ya nos pasamos otra vez al shop para recoger el carro e ir a hacer nuestros mandados. Ok, esa puerta no me gusta. Siempre pienso que alguien me va a tumbar o que mis pies van a quedar atrapados, así que vamos por la puerta regular. Thank you, baby. Oh, thank you. Hi. How many? Two, please. Okay, no somos los únicos que no les gusta esta puerta y usamos la pareja que se acaba de ir también usa esta puertita. Oh, okay, vamos. They always try to put us in the bar. Yeah, no, I don't want to be in the bar. Okay, ¿qué es lo que vamos a comer? Acá tienen, oh my God, acá tienen las costillas que me gustan, pero no sé si comer costillas. Esto me gusta. Tiene como más ensaladas, sándwiches y cositas así. Los drinks, no, oh, popcorn. Born in New York, strips. Tienen steak también, oh my gosh. Okay, vamos a ver qué escogemos y ya les hablo cuando traigan la comida. Pero todo se ve bien rico, sobre todo esto. Delicioso. Oh, we got a nice lunch. Yes. You got your house cleaned up. En la mañana limpiamos la casa como equipo y todo. Hice un poco de lavandería, lavé ropa. Hay ropa lavando, hay ropa secando. You limpied those baños. Jimmy limpió los baños, limpió la cocina. La cocina. Y nos trajeron croissants para mí y para Jim. Bueno, Jim está comiendo el suyo. En este restaurante nos traen eso. En Olive Garden nos dan esos pancitos largos que en un blog anterior dieron. Y acá nos dan estos pequeños croissants. ¿En dónde acá? No, en Olive Garden. En Olive Garden también te dan ensalada. Así que vamos a... I love Olive Garden. A mí también me gusta. Yeah, I like it. Así que vamos a disfrutar de este croissant fresquecito. Oh my God, está súper crocantito. Y ya les hablo cuando traigan la comida. Thank you. No, I'm fine. I think I'm good. Can I get some steak sauce? Steak sauce? Sure. Thanks. Okay, ya nos trajeron entonces. Es término medio, pero está bien cocinadito por esta zona. Pero yo pedí término medio, Jim también pidió término medio. Pedí el steak con papitas fritas, brócoli al horno o... Yeah, no, broccoli, steam broccoli. Steam, ¿cómo se dice steam en inglés? Al vapor, brócoli al vapor. Y Jim pidió también otro corte de carne con papita al horno. Y, what is that thing? That's a broccoli casserole. Oh, brócoli a la cacerola. Ok, chicos, provechen entonces. Provecho si están comiendo. Ok, chicos, ya salimos entonces. Bueno, salimos del restaurante, fuimos a Tire Glass. Esperamos un rato y ya está la camioneta lista.
Así que ahora nos vamos a ir al súper. Y mi esposo me dice que por acá cerca hay un Dollar Tree. Y habíamos comprado unos tapercitos o contenedores para refrigerar la comida la vez pasada. Y salieron buenazos. El Dollar Store, no sé si es porque ya subió su precio a $1.25. Pero están trayendo cosas muy buenas a las tiendas. Así que a mi esposo le gustó bastante esos contenedores, esos tappers o toppers, como les dicen otros. Y mi esposo pensaba que los había comprado en Home Goods. Y le digo, no, eso no es de Home Goods, es del Dollar Tree. So we'll go to Dollar Tree and we'll go to Winn-Dixie. Ajá, así que vamos a ir al Dollar Tree para buscar más esos tapercitos. And we gotta get back, cause I've gotta do some work. Y vamos a ir al Winn-Dixie. We're not going to Home Goods? Let me see how I feel. Okay. You know, if you don't mind. Okay, dependiendo, porque mi esposo viene a trabajar, así que está súper tenso, bastante tensión. Así que si se puede, vamos a Home Goods y si no, ya a la casa. Vamos a ver cómo va la cosa. Pero, ¿por dónde dices que está el Dollar Tree? Huh? ¿Por dónde está el Dollar Tree? ¿Qué dices? Al lado de Winn-Dixie. Oh, ya, claro. Vamos a ir a Winn-Dixie, a cosa de Winn-Dixie es el Dollar Tree. Es que el Dollar Tree que fuimos la vez pasada es el que está al otro lado. Okay, sí, al otro lado. So, but it is, yo quiero, no manejo mucho porque yo no tengo mucho gasolina. Okay. Y cuando yo regreso al Orlando, cuando yo tengo gasolina este tiempo, es gratis, tú sabes. Ajá. Ok. Entonces vamos a Winn-Dixie y de pasadita al Dollar Tree. Dollar Tree en Homewood, es posible. Y si se puede, vamos a Homewood. Chicos, estamos en Winn-Dixie, en gym. Aquí está mi mochilita. Hoy día decidí usar mi mochilita de Guess y compré en México hace tiempito. Esta mochila me encanta. Ok, estamos en Winn-Dixie. ¿Cómo les decía? ¿Sí? No. Estamos en Winn-Dixie y allá está el Dollar Tree. Así que vamos primero a dónde, ¿al Dollar o acá? Primero a Winn-Dixie. Ok. For the groceries. Vamos a comprar las cosas del súper aquí. Thank you. Y de allí nos pasamos al Dollar Tree. Esta es la planta que quiero, pero ¿cuánto está acá? No dice el precio. Pero no se ve tan... Ok. Yo distrayéndome con las plantas. Oh. Do we need bananas? That's because you're going to make banana bread. Yes. So we need fresh bananas. Let me see here. Quiero el mix. Un mix que es para hacer una harinita, que es para hacer el banana bread. Que lo venden en Publix, pero parece que no vamos ya hasta allá. Oh, puede ser que sí vayamos. Si vamos a ir a Home Goods, al costadillo está Publix. Quiero ver si lo tienen. No, acá no tienen eso. Ok, vamos a comprar las cosas y ya les hablo. Oh my God, anunciaron el huracán esta mañana y ya no hay nada de agua. Oh, sorry. Oh my God, no puede ser. Arrasaron con todo. Wow. Y recién está empezando la cosa. Ay, qué bonita botellita. Oh my God, baby. Se llevaron todo el agua. But they just announced that thing today. Right. And let me tell you, people know. Anunciaron hoy día y todo el mundo corrió a llevarse el agua. Wow. That's fine. $5 water. It's wonderful. That's water? Yeah, that's purified water, man. Yeah. Spring water. Are they like? I think I'm gonna have to get that. Yeah. Yeah, I don't like them either. Yeah, you gotta have something, man. Especially you got, you got family. Exactly. The kids. No kids, you can't have water. I'd love to be able to say that. Okay, ese es el agua que no me gusta mucho el sabor. Y justo el señor que se acaba de ir también dice que no le gusta el sabor, pero pues no sabemos si va a haber agua después o no, así que. But I tell you. Where are we going now? We're gonna go get Powerade. Let's see if they have Powerade. Oh. Oh look, it's almost out. Oh my God, también. $1.59 cada uno, me muero. Man, yeah. They really screw us. Como al top suben los precios de todo. Three, four,
telling you, you could go for a month without fluids. Okay. Oh my God, man. Now, okay, what else do we need to get? Pancake mix, mm-hmm. Eggs, dog treats. Look, the sodas too. Yeah, yeah. You took it. Oh my God. Okay, ojalá que la cosa no se ponga peor en los siguientes días. Estamos en la sección de animalitos y quiero los treats, baby. For it. Aquí está, baby. Estos son los de ellos. They don't. No, this is not. That is. That's the one they like. Yeah, but they don't have the bigger one. No. Well, this is a small bag. We're desperate right now. Let's just get this right now. Okay. Yeah. Y el resto lo ordeno ya en Amazon. Okay, Jim quiere un jamón que vio en la, de las ofertas, creo. O no, no sé. La cosa es que está buscando un jamón. After we don't have meat, we'll get one of these butter balls and have oh it cut gosh, it right down yeah. the middle. Yeah, yeah, yeah. And then we have we wow, cut the half. Turkey gigantesco. That's a big ham. Yep. Oh my gosh. Okay. But this, we have one of these, one turkey, and two packs of chicken, and that's our meat for yeah. an entire month. Compramos estas latitas. Esta es la marca que ellos comen en comida. Ah, no, this is not a good one. No, but let's not buy. Let's open that. Why? Because that's the Purina one. The good one is the Purina Pro Plan. Yeah, but I'd like them to try a different food because they're getting tired of the food. Oh, okay. Just, it's for the flavor. It's not okay, for. Okay. 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 Or I'm okay. I'm trying to change the world. I'm not trying to change. Oh, we don't have hot dogs. No, hot dogs we don't have. Come on. I think we have only one that is in the freezer. Okay, quiero comprar. Yo tengo una de las cremitas para mi café. Quiero comprar el que es como un foch, el que es shh, para ponerlo en encima. Ay, ya me acordé. Quiero comprar las tazas transparentes, las de vidrio en Home Goods. Oh my God, no me quiero olvidar entonces de eso para que sí vayamos a Home Goods. Okay, ¿dónde venden esos foch? We'll take oh, this is the good one. Yeah, I like that's that. That's a good one. Esa es una buena marca. Tienen solamente lo, esos son cero, caramelo cero. Esos no. I want to see which one of other brand is sugar free. Solamente este es sin azúcar, pero lo probé la otra vez. Estaba bueno, pero no tan bueno que digamos. Pumpkin spice. Sugar free, ¿qué sabor es este? Pero no dices, vainilla. Vainilla no. Cero azúcar y este sabor que. Chocolate caramelo. Ok, probemos este a ver qué tal. Oh my God, ¿dónde se fue Jim? I get this Look one. Look at this. 509. Used oh, to be 3. The eggs. Let's just find pancake mix. I want this for my coffee. Cream? Yeah. That must be in the baking section? No, 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 it's not gonna be in the baking section. It's gonna be here. It's refrigerated. The shh. Yeah, cream. Huh. Cream, cream. Let's ask this. Not guy. Whipped cream. The cream. Shh. For the cakes. But I wanna put it in my coffee. This right here. Oh, yeah. Oh, look at this. They have different colors. Why? $3.99 on sale. Big bottle. No, and this is the original. And this is the extra creamy. And what is the other one? Why does it white? Let me see. I want to see the different ones because this is the first time I'm buying them. Non-dairy. What it means? Coconut milk. This coconut is milk, the same thing right cream. Here. This is the best. Let's get it. This is the brand of Winn-Dixie. Yeah. Dairy. Okay. Dairy topping. But it's okay. Big. That's the whole thing. It's big. And you know I like it big. Okay. Oh my God, Hershey's. Pero no, no Inés. Ok, nada más. Ahora lo que necesito es ir a Home Goods y comprar las tacitas transparentes sin decirle nada a Jim. These are on sale. What is that? The biscuits that I like. Okay. Two for $3. Only has they have only biscuits, right? No, I don't like biscuits. Oh, we have butter? You can get one. Yeah, because we only have, we don't have much butter. This one, right? Maybe this one? Yeah, that's right. It's opposite to cereal. I think it's just a cereal.
Ok, chicos, contra todo pronóstico, porque parecía que ya no íbamos a venir, estamos aquí en Home Goods. Estamos yendo básicamente para ver qué hay, porque nos gusta pasear en Home Goods, porque es bien bonito simplemente ver todo. Es entretenido. Ajá. Así que vamos a ver si vemos algo interesante, pero yo quiero mis tacitas transparentes para poner mi café. Me gusta las velas y todo. Tiene las velas, tiene un montón de cosas. Es bien bonito, es bonito. Es bien entretenido, más bien, porque ves un montón de cosas. Y desde acá estoy viendo que tienen un montón de cosas ya para Halloween. Y quiero ver si encuentro. La otra vez que vine, no encontré el wreath for the door. Yeah, but I didn't find the same one. No, 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 I know. Let's get one of these. Okay. Oh my God, miren todas las cosas que tiene. Wow, they have a lot of things for Halloween, ¿no? Yeah, whatever you want. I'm gonna go with the candles, okay? Look at all of this. Oh, look at the Mexican thing. Qué bonito. How much is this calabaza? Ah, no, esto es cerámica. Qué bonito. That'll all be on clearance when we come back. Yeah. After Halloween? We have to come. For next year. Un día después de Halloween, tenemos que venir para comprar todos los clearance para el siguiente año. Porque está todo bonito, pero pues aquí en Home Goods no es que estén las cosas baratas, baratas. Oh, baby. Down. Oh, no, let's go this way. And that way, I was those coffee cups transferring like a double thing that I. Yeah, I want to see them. Aquí están las tazas que yo quiero. Oh my God, ¿dónde están las tazas? It was like this, but it was bigger. It was not, I mean, this idea, but it was different. Oh no. What's it? Oh, they're here, this one. But I think there's two, there was one that has four, but I want like this, see? How many they have? This is only two. There's one right there, it looks like four. This is two. What's this here? No, no, I don't want this. I want like this because it's double. Yeah. See? But let me see. Oh, here's four. So it's not double. No, I want double. Well, then buy two and you have four. Yeah. I just, which one it would be better? Well, first, how much is this? Because with that, I'll see the quality. $12.99. And how much is this? $12.99. Which would be better quality? I think that's probably the better one right there. This one? Yeah. Hmm. What do you think? Todos están en, yeah, todos son en paquetes de dos. So we get four so I can put it in the coffee thing? You do what you need to do. I'm just listening to you, my love. Or do you want to get just two of those? Because there's only two of us. Yeah, you and me. Yeah, we don't need more. But they're not broken, right? Nope. Yeah. Oh my God. What is this? It is abierto. Oh yeah. Open it. If it can be open, open. Let's make sure they're okay. One, two. Yep. They are. Okay. Oh, these nice trays. I need like that, but white for the family room. Okay, entonces ya compré mis tacitas que quería comprar. Look, all these containers. Look, they move the containers here. Containers? Uh-huh, and we love containers. Wow. Your rice ones should have been those right there. Yeah. No, not that. Oh, like this. Yeah. No, like this too. Not like this. Yeah. But they're okay. No, the container. We already have. Yeah, no, the ones they have. But look at these huge ones, mason. Oh yeah, it's a mason jar. They have nice ones. Oh, these are the ones I like. Look, this is the better one. Yeah, I like this one. $12.99. Look. Yeah, but this is too big. We have for when we get the pantry, when I get like, if I get like this, get like a full set. Like so then you put different kind of like a noodles, different yeah. one, different one, so it looks nice rice and looks all the same. Can we go look at candles? Yeah, let's go that way so we can see all the things. Thanks.
Me encanta venir acá porque tiene un montón de cosas bien bonitas. Look at this designer. Let's get one popcorn, baby. You want one? Mm-hmm. Let me get this one right here. Okay. Oh, these ones. Let me see. Oh my God. Like this? Oh, esto es para la refri también, para ponerlo así, para las botellas de vino, pero no, siempre ponemos una botellita de vino a la vez en la refri. Look all of this for holidays. We're not gonna get it now, but I'm saying. No. Yeah, but look that at it. That would be a crime. Yeah, but see? Be criminal intent. Well, not now, but if we have to. Baby, Jim. Yeah. But if we have a kid, then I'm gonna wanna have to. Yeah, because I wanna have all the spirit holiday. Look at these plates. Look at the, there is a lot of balls. Look at all these balls. A Jim le encanta. Yes, a Jim le encanta los tazoncitos. I'm a bowl person. Oh, look down there. This one's the yellow. Right there, see. This? In the back. Yeah, in the bottom. Because of the yellow. Oh. Yeah, it has like one color. How much is that bowl? $4. But where? What's the yellow one? It's the same thing, baby. Hey, four. That yellow one's calling me. This for the ramen soup. Tienen bastantes modelos. That bowl and that bowl. This looks nice for pasta, but so different. $4.99. I like the ones we got, the blue, those like that nice that color. That was a great deal. That was, those were very nice. These ones are kind of weird. It's like a... Yeah, we don't have enough space anymore. No, we're just looking. Yeah, no tenemos en sí espacio para más platos o cosas así, pero nos encanta ver todos estos detalles. Ay, qué bonito. Esas ollas así de colores me encantan. Y pues básicamente se puede cocinar acá. Oh my God, todas las ollas acá son. Todo lo de Fall Season. Oh my God. Ok. Ok, sale así, pero es bien complicado de abrir. Qué bonito. Oh my God. Qué miedo que se vaya a caer. Tienen un montón de cosas bien bonitas, pero el espacio es la cosa. No, acá ya estuve. Look at that skull. That's some scary stuff. Aquí tiene ya lo de Halloween, tacitas. Miren qué curioso se ve esto. $4.99. Bonito. ¿Y esto qué es? De adorno nada más. Night, night. Oh my God, esta taza me gusta. Look at this, baby. Se ve graciosito, pero no sé, como que nada me llama al 100% en decir, oh my God, quiero comprarlo ya. O sea, está bonito todo, pero no como para comprarlo de una vez. En octubre ya voy a comprar cosas de Halloween. Ahorita no. Hay tantas cosas bonitas. Lo que falta son como que ideas. Porque veo un montón de cosas bien bonitas, pero como que no me inspiro. He visto bastantes personas que compran este tipo de jarrones en blanco. No había visto uno de este color para decoración.
Este también se ve bien bonito, todo lo que es marino, porque pues estamos en Florida. Esta piña está bien bonita, madera. Todo acuático, todo acuático. Miren todos estos cojines. Ok, no voy a comprar nada de esto todavía, como les digo, pero se los muestro para que vean todas las cosas bonitas que hay. Por eso me gusta venir acá a Home Goods. Así no compre, me gusta ver. Eso se llama en inglés window shopping. Como compras, pero de vista. Ok, este tipo de material no podría comprar. No puedo comprar como que cosas negras, negras, porque se llenaría, porque se notarían al toque los pelitos de Max. Necesito algo como esto. O algo así. ¿Esto qué es? Una... Oh, almohadas, cojines largos. Oh my God, los disfraces para perritos. Oh my God. Pero todavía no hace frío acá. Así que ponerle uno de estos, por ejemplo, a Molly sería tortura. Porque le daría demasiado calor. Pero me encantan estos. ¿Cuánto cuestan esas mantitas? $15, pero son muy grandes. Están bien bonitas. Ok, segundo intento para ver si tienen el mismo wreath que tengo yo. No, son distintos. Otro mandil para la cocina, no. Le compré la vez pasada, me encantó. Y estos son así. Oh, ese está bien bonito. Sirenas, oh my God, qué bonito. Oh, miren ese gnomo gigante, está bien bonito. Let's go together then. Ok, chicos, al final decidí comprar estos manteles para hacerlo del table runner y los pisitos. Y creo que esta idea se ajusta mejor a lo que es fall, porque el otro que tiene calabacitas ya lo haré o lo pondré todo junto cuando sea ya Halloween. Pero esto siento que es más para fall. But it's only got one, so you don't want anyone with one. What? Yeah, no, because this thing is not gonna work. Oh, look at this. Tequila sunrise. Tequila. It smells like tequila. It does. Red delicious. Look at that, the three. Let me smell. Hmm, that smells good. It has three, that's good. $12.99. That's a good one. That's good? Or maybe a... Oh my God, look at this. How much this costs? How much this costs? Oh yeah. But the container is so nice. But, well, this is $10, so this must be something similar. Like a smell? Yeah, but it's only got one thing. Oh, only one palito. Yeah, no, tiene que tener varios palitos, right, porque si no, no se va a quemar only todo one, junto. But it's got a wick thing. Oh, that's it. Is that good? Oh my God, miren esas cojotas gigantes. Look at these. Estos de acá. 19. Doesn't smell much. No. Pero se ve bien bonito. Yeah. Let's get a super big one and spend some money. We're going to get a good one. Let's get a good one. Look at this one. How much? Oh, but okay. $10. That's nice though. Yeah. Okay. Smell it. Why don't you get my reaction? It smells like shit. No, I like it. Let's get it. Okay. And $10. And it looks like an adorno. I'm gonna put that one in the entryway table. Okay. Look at, oh. I'm glad you came to include. we put the lasagna in to cook. Yeah, I mean not to cook, to just. Oh, the containers for. Where's containers? Okay, let's go and look. Oh my God, hay un montón de velas bien bonitas. Okay. Okay, let me see this.
Ok, no tienen blancos. Yo quiero blanco. Ok, los containers, que son nuestras debilidades. Oh my god, aquí hay bastante. Sí, pero you know what I'm looking for, right? Mhm. Oh my god, these are, look at this. Yeah, but it's bent. We don't need those either. Oh my god. We don't need those. Well, you can put things, stack it, or for the... Once we get the pan. Yeah, once we get it. Oh my, yeah. Esos están bien bonitos. Look, y excelente para storage. I don't eat that much. I'm not like you. Ay, Jim. Are you recording? I'm recording. Oh no. I'm recording everything. Oh no, I've ruined your reputation. Yeah, I have one of these. Come on, let's keep going, love. Okay, Jim está haciendo el checkout allí y les quería mostrar antes de irme. Este es el modelo de bench que quería comprar para la habitación. Así con storage, aunque este se ve súper bajito. Miren, se ve demasiado bajito, es lo que no me gusta. Pero algo así me encantaría. Algo así me encantaría para la habitación. O sea, ya tenemos uno que es negro de cuerito, pero uno así sería bien bonito. No, it's fine. Let me help you with this bag. Oh my god. Ya se oscureció todo. Oh my god, ya se oscureció todo. Ay, Max y Molly ya no los llegué a pasear. Ok, no voy a alcanzar a pasearlos porque ya es de noche. Molly and Max. Yeah. Right now they're probably they're crying. Oh no. Abandoned them. This is my Vi bastantes modelos. Y a Jim le encanta su camioneta. Le encanta su camioneta. Ok, chicos. Oh my god, ahora sí estoy cansada. Vamos a la casa. Oh, chicas. Soy muy, muy casado. Cansado. No, casado. Yo hablo español. Muy, muy casado. Y cansado. Ay. Ok, vamos a la casa. Por la, un cosa nosotros compramos. Compramos varias cosas al final. ¿Varias? Ok, ahora sí, vamos a la casa. Let's go home. That Jamaican woman was feeling sorry for me. Let's go home. Yeah. Okay, let's go home. Okay, I'm putting my seatbelt on.